¡Últimas noticias! Las familias de California desde Eureka Chula Vista descubren que las matemáticas están en todas partes. Vayamos con Selena Ramírez, quien está explorando la montaña junto a su hija Ana. Por cada hora que caminemos, necesitamos 16 onzas de agua para mí y 8 onzas de agua para ti. Para una caminata de 2 horas, ¿cuánta agua necesitamos en total? Las preparaciones son muy importantes al planificar una tarde de caminata. 8 más 16 es igual a 24 onzas para una hora. ¿Y para 2 horas, cuánto necesitamos? 24 más 24 es igual a 48 onzas. ¡Perfecto! Hay que llenarlas. A continuación, estimar los pasos. ¿Cuántos pasos crees que habrá entre nosotros y ese árbol alto en la curva? ¿50 pasos? Tal vez 50. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 43. ¡Bien hecho! ¡Estuviste cerca! ¡Impresionante! Veamos cómo le va a Ana al calcular el tiempo. Nos tomará 20 minutos caminar media milla. ¿Cuánto tomará caminar una milla? 20 minutos más 20 minutos es igual a 40 minutos. ¡Eso es! Ana va de camino al éxito. Es una verdadera inspiración. Soy Gaby Brisa y les recuerdo que las matemáticas siempre están en el pronóstico. ¡Debo irme!